Mira, estamos teniendo una gran variedad de productos. Sí, vas a tener tanto las piletas típicas de siempre toda la vida, las de lona, ¿sí? Que van de los 1,5 m por 2,5 m hasta los 4,5 m por 2,5 m. ¿Sí? Estas son las piletas que digamos, tipo pelo pincho, ¿sí? De lona, de caño. Después estamos teniendo ya desde el año pasado lo que es toda la variedad que viene, las piletas no, las inflables. Mucha gente lo busca por el tema de la comodidad que tiene estas piletas, porque se infla lo que sería el borde y después el borde se le pone en manguera con el agua y se levanta sola, digamos, tiene menos, ¿cómo te puedo decir? Es menos más práctica. Es mucho más práctica a la hora del armado, ¿sí? Y desarmado. Estas también ya vienen con filtro, vienen con barrefondo, ya vienen con algunos accesorios adicionales. Uh-huh. Y dentro de eso tenemos tamaños que parten de los 1,5 m, que son para los más chiquitos, hasta la más grande. Hay una de 3,66x70 de alto y la más grande es una ovalada, viene completa con todos los filtros, que es de 4,50 m x 3 m. En relación a los precios, ¿hay diferencias? Van variando. En lo que es de lona, estas inflables no. Varía mucho, sí, por ahí con los accesorios y dependiendo del tamaño, digamos, ¿sí? Completa de lona, una grande, la de 1,100 más o menos están los precios, uh-huh. Algo bueno. Tenés intermedio también de muy buenas dimensiones, que son de 3,5 m por 2,90, que es igual, que eso anda muy bien, que están alrededor de los 700, 800 pesos. ¿Sí? Y después lo que son las piletas estas, que bueno, que como que están de moda ahora, las inflables, y están desde los... hay piletas, los piletines más chicos están en menos de 300 pesos. Y las ya para la familiar, digamos, para un grupo de chicos o de personas adultas, parten de los 1,000 pesos para arriba. En relación a las marcas, ¿estas piletas son nacionales o de otro todas, origen? Todas nacionales son, ¿sí? Hay algunas inflables que sí vienen importadas, pero la mayoría son todas nacionales. La de lona sí son todas nacionales, ¿sí? Nosotros trabajamos la de lona, una marca de Excel que hace 5 años que trabajamos. Es un producto que ya está muy reconocido acá en la ciudad, un producto muy reconocido que anda muy bien. ¿La gente comenzó con anticipación a comprar las piletas por el tema de las altas temperaturas? Sí, tanto las piletas como los aires, ¿viste? Eso ya se adelantó un poquito, esos 2 o 3 días de intenso calor que hizo que la gente salga a comprar, inclusive ya lo compran como regalo de Navidad para los chicos también. Ya se lo llevan, ya se lo instalan, porque la gente de grande también la disfruta la pileta. Así que sí, no, empezó a moverse mucho tiempo antes. Fuerte también, bueno, lo que es los aire acondicionado también. Un producto de temporada, de esta temporada, que sí se empezó con unos días de anticipación a tener movimiento, ¿no?